evitar todos mis peruchos gauchos, el día de hoy el video que tenemos es sobre Punta del Este, sobre Punta Ballenas, y vamos a recorrer la casa del artista Carlos Vilaró en Punta Ballenas, que se llama Casa Pueblos, un lugar lindo. La verdad, el artista, wow, me dejó súper así sorprendida. No sabía que su obra era tan vasta y tan bonita. Es un lugar que queda al pie del mar, es realmente muy bonito. Y claro, no se pierdan este video porque está súper, súper bueno. Y después de todo, no por nada, Punta del Este es conocida como la Saint-Tropez latinoamericana. Así que no se pierdan este video porque les va a encantar conocer ese lugar maravilloso. ¡Vamos! Bueno, y llegamos por fin a la rodoviaria de Punta del Este, que sería la estación de Punta del Este. Y de aquí salen todos los ómnibus que van a varias partes de Uruguay. Y nosotros estamos buscando una que nos lleve a Casa Pueblo, y la playa específicamente es Punta Ballenas. Así que voy a entrar y vamos a ver si consigo mi pasaje para ir para Casa Pueblo. Ahí está la bandera de Montevideo. La bandera de Uruguay, disculpe. Bandera de Uruguay. Y por aquí ya están los dedos. Bueno, conseguimos comprar nuestro pasaje para Punta Ballenas, y ya al frente de la rodoviaria, exactamente al frente de la estación de los ómnibus, queda la estatua de los dedos. Así que vamos a ir para allá y voy a mostrarle más de cerca cómo es esta estatua muy bonita. Vamos, acompáñenme. Bueno, y esta obra, la mano, los dedos, el hombre emergiendo a la vida, como se le conoce, es una escultura que está localizada en la Playa Brava, en la ciudad muy conocida, claro, Balneario de Punta del Este, y fue hecha por el escultor chileno Mario Irarrázaval durante 1982. Hoy en día esta estatua es símbolo de Punta del Este. Y miren, quiero mostrarles que para llegar hay una especie de camino de madera, así que vamos a acercarnos y verla más de cerca. Y ahora sí les muestro más de cerca esta estatua de los dedos. Es gigante, la verdad. Un montón de turistas vienen a tomarse foto aquí, y claro, también gente que es residente de aquí. Y yo, claro, no pude resistirme y me tomé foto también en esta estatua hermosa, y la coloqué en mi Instagram. Así que si no me sigues por Instagram, ya sabes, sígueme por Instagram. Bueno, y también quiero decirles que hay varias tiendas de souvenirs muy bonitos que pueden encontrar sobre Punta del Este, sobre Uruguay en general, sobre Punta Ballenas, y aquí pueden ver, ahí está Casa Pueblo, donde nos vamos a dirigir de aquí a poquito. Pero antes voy a mostrarles un poquito de Playa Brava. Como pueden ver, hoy día no hubo mucho sol, pero igual es una playa linda para caminar, para recorrerla. Y la ciudad de Punta del Este, como pueden ver aquí, también es súper bonita, con edificios modernos y monumentos por cada canto, cada esquina que uno se encuentra. Es muy bonita, la verdad, muy ordenada, muy limpio. La verdad, a mí me gustó bastante la ciudad de Punta del Este y esta Playa Brava. Bueno, ahora sí estamos yendo de Playa Brava para Punta Ballena, que es donde queda la Casa Pueblo. Y les cuento que el recorrido es un paisaje bien tranquilo, bien bonito, es como que bien rural. Pero de una hora para otra llegamos a las casas gigantes, enormes, así que son de millonarios, creo. Ahorita lo van a ver. Antes les muestro que el ómnibus me dejó ahí. Atravesamos la pista y ya llegamos a la parte de la playa de Punta Ballenas. Miren, como pueden ver, hay condominios de casas gigantes. También hay casas muy bonitas, gigantes y elegantes, y todo da para la playa. Nosotros vamos a caminar ahora hasta Casa Pueblo, así que vamos, síganme con este recorrido. Ay, estamos aquí en la travesía de llegar a Casa Pueblo, y hicimos una ruta que les voy a explicar después, al final del video, la ruta que hemos hecho. Y miren, ya estamos cerca de la Casa Pueblo. Estamos súper emocionadas. Carol, ¿estamos emocionadas? Sí. Estamos emocionadas porque de aquí a poquito vamos a llegar ahí, pero es una caminada así. Nos dijeron que era 1 kilómetro aproximadamente, así que vamos a ver. Tenemos que conseguir. Se cayó algo. Ya, vamos a conseguir llegar y les voy a mostrar cómo es de lindo Casa Pueblo. Ay, no sé, yo voy a gritar cuando llegue. Carol, ¿tú estás emocionada? Sí. Carol, hay más palabras que sí y no. Bueno, vamos ya, vamos. A few moments later. Bueno, seguimos y creo que esta vez ya vamos a llegar a Casa Pueblo. ¿Vamos a llegar a Casa Pueblo, Carol? Sí. Claro, lo único que vale es sí. Todo bien. Bueno, ahora vamos a ir ya casi por fin. Hemos caminado una distancia bien larguita, ¿no? Era bastante, pero bueno, ya. Parece que ahí hay un letrero que dice que llegamos a Casa Pueblo. Y miren, el mar es súper bonito.
Y aquí es casa, creo que voy a hacer un video de las casas más lujosas de Punta del Este, porque hay unas casas que son, wow, el lujo en persona, estas casas. Unas casas preciosas. Por fin llegamos a Casa Pueblo. Y Casa Pueblo es esa casa blanca que se ve allá a lo lejos. Por fin hemos llegado, estamos recontra emocionadas. Ahí dice el letrero que ya está atrás de mí, que dice Casa Pueblo. Y wow, caminamos un montón. Estoy súper, súper, súper emocionada porque por fin hemos llegado después de tanto caminar. Wow, no se imaginan, hemos caminado un montón. ¿Cuánto era? Era más o menos, nos dijeron 1 kilómetro, pero eran 5 kilómetros, la verdad, porque fue mucha, mucha caminata, y eso que a mí me gusta caminar. No importa, todo vale la pena porque hoy día llegamos por fin a Casa Pueblo, así que vamos a entrar, síganme. Como podemos ver, Casa Pueblo está ahí a lo lejos y esta es la playa de Punta Ballenas. Miren qué lindo se ve el sol, hay una especie de mirador donde hay un montón de gente que viene con sus carros a tomar fotos. Ahora sí, este es el monumento que queda en la entrada de Casa Pueblo y allá está ya la entrada principal de Casa Pueblo. Vamos a seguir este caminito y entramos. Bueno, y aquí en este letrero nos informan que también hay un café dentro de Casa Pueblo. No es solamente las esculturas y toda esta parte es la fachada. Aquí señalizan que por aquí tenemos que pasar para comprar las entradas, así que vamos a comprar las entradas. Bueno, ingresamos y les cuento que hay una facilidad increíble para pagar la entrada. Está a unos 8 dólares. Euros 7, reales 47, así que puedes pagar en cualquiera de esas monedas, lo que facilita muchísimo. Compré mi entrada y miren qué lindo está el museo. Vamos a entrar. Bueno, ahora sí, Camino de Ernesto. Ay, menos, a ver, vamos a ver. Sabato. Camino de Ernesto Sabato. Bueno, miren, acá hay unos pescaditos. Ahí está la puerta que nos va a llevar a este momento esperadísimo donde vamos a poder entrar a Casa Pueblo. Al entrar hay una especie de cine pequeño donde nos van a pasar un corto sobre la vida del artista. Hay una edad donde el rescate de los recuerdos se torna inevitable y se acopla de episodios afrontados, algunos felices, otros tristes, que aún conservo archivados en mi mente. Pintar el tránsito, el destino, poner mi oído contra la tierra para sentir el corazón de los pueblos y que sus latidos se impriman en mis telas. Dos días de búsquedas y derrotas entre los charcos y el frío, con la ayuda de Dios, 16 muchachos habían logrado sobrevivir y entre ellos mi hijo. Confieso que aún me duele el abrazo del recuerdo. Y ahora sí, comenzamos nuestro recorrido aquí por la Casa Pueblo, que es un museo, pero también tiene una parte de hotel. Esta casa maravillosa tiene una vista a la playa de Punta Ballena, que es realmente súper, súper bonita, hermosa. Y les cuento que esta casa comenzó a ser construida en 1958 por, como ya mencioné, Carlos Vilaró. Les cuento un datito que ustedes no sabían, es que este lugar, visto desde el cielo, desde lo alto, sí, tiene la forma del mapa de Brasil. La verdad es un lugar muy bonito, es un contraste maravilloso entre el mar azul, las esculturas en azul, las paredes todas blancas con curvas blancas, por momentos parece un laberinto que es lindo al mismo tiempo de recorrerse, es inexplicable. Miren qué lindo la vida del gato, el gato descansando aquí. Mi niño, mío, mío. El gato está súper feliz, claro, si vive aquí, ¿cómo no va a ser feliz? Miren la vista que tiene el gato todos los días. ¡Wow! Con esta vista el gato obviamente es súper feliz viviendo aquí. Y en este lugar hay bastantes gatos porque al artista le encantaban los gatos. Así que llegó a haber como 15 gatos viviendo aquí. Y aparece en muchas de sus obras los gatos. Como pueden ver ahí. Ojo de gato. Vilaró nos muestra realmente un homenaje al sol y él mismo lo expresa a través de sus poemas, donde hace una exaltación a la Amazonía,
sobre todo a las culturas que reverenciaron al sol, como los aztecas, y hace un destaque especial a su peregrinación en América Latina, especialmente a Cusco, también a Machu Picchu, la ciudadela inca en Perú. Es increíble cómo cada rincón de este museo maravilloso tiene obras realmente espectaculares que tienen mucho ver con la temática de los recursos naturales de nuestro planeta. Y les cuento esto porque este lugar Casa Pueblo es un proyecto de autogestión comunitaria que tiene el compromiso de apreciar y proteger los recursos naturales, también culturales y humanos. Bueno, pasamos acá a esta otra sala y la verdad esto aquí es como recorrer, ya les dije, un laberinto, pero de una manera muy bonita. Estas áreas de aquí por dentro ya tienen color y miren, como siempre, una vista preciosa del mar. Y en esta sala se siente el amor del artista por Brasil, porque encontramos un lugar dedicado a Pelé y otro lugar dedicado a Brasil mismo, donde el personaje principal es Vinícius de Moraes, cantor brasilero muy famoso en Brasil. Bueno, y aquí tenemos un mural todo en homenaje a lo que pasó en 1972, donde un avión uruguayo cae en la cordillera de los Andes, específicamente en la frontera Argentina-Chile. Los tripulantes eran en su mayoría deportistas, muy jóvenes. El hijo de Vilaró se encontraba en este avión y afortunadamente él consiguió sobrevivir. Y podemos ver la lucha de Vilaró por encontrar a su hijo perdido en los Andes. Claro que fue una situación muy extrema la que tuvieron que pasar los sobrevivientes para conseguir salir de esta catástrofe en los Andes. Pueden ver más sobre esto en la película Viven. Vilaró también tiene influencia de otros artistas muy famosos, en este caso influencia de Picasso es mostrada aquí y claro, una foto juntos de los dos artistas trabajando en un proyecto. Bueno, aquí tenemos la maqueta de lo que actualmente es Casa Pueblo, también tenemos una foto donde aparece uno de los gatos de este artista. Y también, claro, tenemos siempre esculturas del artista y no puede faltar el mar, que le da un toque especial y único a todo este lugar hermoso. Este es el café en Casa Pueblo, es un lugar donde tú puedes almorzar, puedes tomar un lechecito, sentarte a descansar y luego seguir tu recorrido, ya que Casa Pueblo es un lugar en el que tú puedes pasar realmente horas de horas admirando la belleza del lugar, la arquitectura, la playa y claro, siempre puedes sentarte a descansar y mirar por una de sus muchas ventanas el lindo mar uruguayo en esta playa de Punta Ballena. Bueno, y aquí llegamos al final del video, ahí es la salida. Les voy a enseñar, es bien rara la salida. La salida viene de ahí, una puerta escondida. Es muy raro, pero pareció lindo. También quiero que me dejen en los comentarios cosas que tal vez no sepa de aquí. Una próxima vez que venga, porque me encantó estar aquí, pueda poner más cosas en este video. Así que siempre sus comentarios me ayudan un montón. Así que comenten y denle like también al video. Bueno, sí. Llegamos ahora sí al final del recorrido. Esta es aquí la salida. Y claro, quiero decirles que no se olviden de seguirme por Instagram. Ya sabes, Perú Shibabucha, aparecer por aquí. Y claro, también en YouTube, Perú Shibabucha. Y suscríbete y activa la campanita. Chao, nos vemos en el próximo video.